súper bien, yo soy Katy Emo Jackson y bienvenidos a un nuevo video. La celebración del Día de Muertos en Michoacán es un patrimonio colectivo que ha propiciado el incremento del turismo por sus rituales de velación de origen purépecha. Cada año se estiman 284 mil turistas en sitios de mayor atracción como lo es Pátzcuaro y Tzintzuntzan. Las casas se preparan para la noche de ánimas con ofrendas y altares cargados de recuerdos y gustos del ser querido que ya no está. A mi outfit que traigo hoy, ¿qué tal se ve? Y bueno, amiguitos, vamos a dar un tour por Pátzcuaro. Vamos a ir al centro donde están las letras. Yo digo, tómenme una foto y me la toman bien fea, pero cuando yo tomo fotos quedan padres. Estamos aquí con las famosas gorditas morelianas y acá nos van a contar un poco acerca de su elaboración. Yo me llamo Javier. Javier, buenas tardes. ¿Nos puede explicar un poquito acerca de estas morelianas tan famosas? Pues mire, son típicas de la región. Son hechas aquí en un pueblito cercano que se llama Iguaccio. Nada más que su nombre de moreliana las llega a tomar porque son muy conocidas en Morelia. Hechas de nata. Nata y leche. Nata y leche. Gorditas, yo las conozco, pero más gordas. No sé qué tanto sea el sabor de diferente. Es el mismo sabor. Nada más que lo que cambia es de que esta viene en tipo panecito y la otra viene en tipo de galleta, pero es el mismo sabor. Pues no, se pueden acompañar con nieve o con cajeta, los rollitos y las tostaditas. Sí, también. ¿También? Sí. Y estos con un rico café. Están muy buenas. Con chocolate también. La casa se llama Palacio de Huitzilingan. Palacio de Huitzilingan, aquí en Pátzcuaro. Está en la entrada. Quiero algo rico de desayunar, pero no sé en dónde. También incluyen platillos con recetas secretas familiares. Las primeras ofrendas se dedican entre el 28 y 31 de octubre a los niños y jóvenes que murieron antes de tiempo y se les conoce como angelitos. De hecho, a mí no me gusta esa palabra, pero bueno, he visto que se les colocan como unos moños blancos en las puertas cuando tienen a uno de estos angelitos muertos en la familia. Después, entre el 1 y 2 de noviembre se juntan las familias y amigos para conmemorar sus difuntos. Algo pasó muy raro, que la verdad, amigos, corríjanme si estoy en una confusión, pero resulta que un chico que no estaba casado cerca del pueblo donde vivo, pues murió. Pero parece que una herradura significaba que tenían que casar al muchacho. Entonces, algo me comentaron que iban a casar al muchacho con una persona viva para que no se fuera soltero al más allá. De chamaquitos, que pareciera que les dicen, ay, métete entre las letras. Este carrito está increíble. Es una camionetita tipo estilo Mini Cooper. Y bueno, algunas de las casas se adornan también con un gran arco de flores que es típico de Michoacán, retacado con plátanos, piñas, frutas secas, panes antropomorfos típicos del Día de Muertos. Ahorita estamos en el Festival de las Catrinas, en donde se exponen diferentes catrinas de varios estilos, todas hechas de barro con una pintura increíble a un muy buen precio, porque las he checado en otros pueblos como Metepec y la verdad es que sí se duplica el precio. Islas en el lago de Pátzcuaro, la más grande es Janitzio,
y más popular, por cierto. Ya tengo un video, vayan a verlo, corran, corran. Y pues este lugar en la noche se ilumina con velas y hay muchas personas que se visten de catrinas. En Pátzcuaro se mantienen las costumbres y tradiciones purépechas, como ya lo había comentado. Incluso dicen que el 10% de la población se comunica en lenguaje indígena. Estamos en el gran tapete del Día de los Muertos en el Santuario de Guadalupe, un santuario que está dedicado a don Feliciano Ramos, porque él lo construyó en 1762. Mi abuelito también construyó la iglesia de mi pueblo. Pasamos ahora a la Biblioteca Pública Gertrudis Bocanegra, que este es un antiguo convento que se construyó por allá por 1576. La verdad es que cuando fui estaba en remodelación, bastante antigua, y me pregunté, ¿quién carajo viene a leer en estas mesitas como de la época de mi abuela? En 1936, bajo las órdenes del presidente Lázaro Cárdenas, se remodeló y se pintó para que se convirtiera en la actual biblioteca. El claustro ahora sería el Teatro Emperador Calzoncin. El artista Juan O'Gorman pintó el emblemático mural del recinto, el cual se terminó hasta 1942. Perteneció a la generación dentro del movimiento muralista mexicano. Tiene 14 metros de alto por 12.7 metros de ancho y cuenta la historia típica de Michoacán. Está dividido en 4 secciones: la creación según los purépechas, la vida indígena antes de la conquista, la llegada de los españoles y los momentos de la vida durante la colonia. El Festival de las Catrinas, pensé que era como un festival donde había catrinas humanas, pero no, es un lugar donde hay catrinas de barro que las puedes comprar a precios bastante accesibles. Además, también había como un luz y sonido. Bueno, amigos, espero que les haya gustado. Cuéntenme cómo pasaron el Día de Muertos y nos vemos en la próxima. Bye bye, suscríbanse.